Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy me gustaría platicar un poquito acerca de tres consejos fundamentales para poder entrar a la universidad. Por ejemplo, para entrar a la UNAM, su servidor tuvo que hacer dos veces el examen. En la primera ocasión se trató de un examen que se hacía a las escuelas incorporadas, lo que se llamaba el SIUNAM, Sistema Incorporado de la UNAM. Debo confesar que en su momento me confié porque yo venía de una escuela de paga. Y pensé que con los conocimientos que tenía en el día a día, en las tareas que resolvía cotidianamente en mis asignaturas, iba a ser suficiente para ingresar. Sin embargo, cuando me presenté al examen, al ver estas 120 preguntas, que aunque son de opción múltiple, a veces confunden. Entonces no obtuve el resultado que se necesitaba para ingresar a la Facultad de Ingeniería en este caso, y tuve que presentarme en el examen nacional. Pero al saber que me estaba jugando mi futuro en este examen porque mi padre es egresado de la UNAM y yo tenía la firme convicción de que también quería ser egresado de esa universidad, entonces me puse a estudiar con 4 meses de anticipación para poder llegar el día del examen y contestar las preguntas de una forma satisfactoria. Recuerdo que hubo que sacrificar tardes, hubo que sacrificar fiestas, salidas con amigos, pero al final del día este trabajo sistemático de lunes a sábado, el único día que descansaba era domingo, que diario me pegaba de 4 a 8 de la noche de manera sistemática, fue suficiente y fue lo que me valió poder ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, con base en esa experiencia y siendo ahora catedrático de la universidad, ya con el título de ingeniero civil, tanto de maestría también y de doctorado, les puedo compartir que son tres las cuestiones que deberíamos tener en cuenta. Uno, prepararse con mucha anticipación. Un servidor lo hizo con 4 meses, que fue suficiente por la presión que ya tenía, pero para poder hacer bien un examen hay que estar estudiando los 3 años de la preparatoria, de tal suerte que el día que nosotros nos presentamos a la evaluación de ingreso, tenemos esa preparación constante y cotidiana que hemos venido ejercitando durante todo el transcurso de la preparatoria. El segundo aspecto es buscar en internet exámenes muestra de todo tipo que se hayan hecho en el área de física, matemáticas, biología, literatura, historia de México, etcétera, para poder tener preguntas tipo, porque van cambiando, pero en general los temas se conservan siempre y que podamos nosotros tener esa práctica. Y el tercer consejo es no ponerse nervioso el día del examen, llegar tranquilo, no estudiar un día antes, dejar todo listo para presentarse al examen y tal como he dado consejos para hacer un examen profesional, estar seguro de lo que uno sabe, resolver durante el examen primero las preguntas que uno tiene la certeza de conocer la respuesta y después dejar al final las que tenemos alguna duda. Recuerdo que esa estrategia a mí me funcionó mucho y puedo compartir que de las 120 preguntas estuve seguro en 117 y solo fueron 3 en las que tenía yo mis dudas. Las dejé al final, las contesté como mejor pude y entregué mi examen. De hecho, fui el primero en salir en esa ocasión porque yo iba ya con toda la seguridad de las respuestas que tenían esos 120 planteamientos. Espero que estos consejos les sean de utilidad. Hasta luego.